Hello, good evening everybody. How are you today? Hola chicos, ¿cómo están? Good evening, teacher. Good evening, hi, teacher. Jose, hi, Xochitl, Marcos, welcome. I'm going to wait just for more people to come. Ahorita estoy admitiéndolos a todos los que están ingresando, chicos. Me van a esperar un minuto para que estemos todos y poder comenzar. Good evening, hi, how are you? How is it going? Cuéntenme ahorita cómo van con la plataforma. ¿Todo bien? Were you able to practice? ¿Hemos podido entrar a practicar? Teacher, yo solo sí tenía una duda. Adelante. Digamos que ahorita vamos a iniciar, ¿qué punto de la tercera sección? Es que yo intento mantener el orden. Y llevo los ejercicios que se van dando en la clase, ¿verdad? Ahorita entonces, vamos a continuar. Sí, ahorita vamos a terminar de cubrir lo pendiente de la parte 7, ¿verdad? Hoy van a sentir que la clase va a ir un poquito más rápida porque la vamos a dividir en tres partes. We are going to divide the class in three parts, ¿ok? The okay. First part is going to be to show you the platform and to show you the structure of the midterm exam, ¿ok? En los primeros 20 minutos vamos a trabajar lo que es mostrarles la plataforma y sobre todo me voy a ir a la estructura. Ok, está bien, Oswaldo. Me voy a ir a la estructura del midterm exam para que ustedes me hagan preguntas y resolvamos dudas. Obviamente ustedes lo van a responder, pero voy a estar pendiente de responderles cualquier consulta que puedan tener sobre cómo hacerlo, ¿verdad? And during the weekend, I will be available to help you just in case you need me. Y voy a estar disponible durante el fin de semana por si tienen dudas o preguntas. The second part of the class is going to be a fast review of numbers. La segunda parte de la clase vamos a hacer una revisión rápida de los números. WH questions, preguntas con WH, and some adjectives that we are going to, that we are using in the platform. Y algunos adjetivos que estamos estudiando en la plataforma, ¿verdad? Next week, we are going to continue with some of the practices. La otra semana vamos a continuar con algunas de las prácticas. The speaking practice of adjectives, for example, is going to be next week. La otra semana vamos a completar la práctica de speaking de los adjetivos, ¿verdad? So that's what we are going to do tonight. And let me just share with you, solo déjenme compartir con ustedes, chicos, la plataforma para poder enfocarnos un momento en eso. Y luego ya nos dedicamos a lo que serían las prácticas, ¿verdad? Ok, very good. Ok, chicos, nos habíamos quedado acá, ¿verdad? Last night I sent you the numbers presentation. Anoche les mandé una presentación de números. Ya les subí este material adicional. Y ahora, today we are going to have the practice. Ahora vamos a hacer la práctica. To say numbers from 11 to 103. Okay? La práctica de los números de 11 hasta el 103. Okay, in the platform, you have this video, okay? And you can go listen and practice how to say numbers. Aquí ustedes pueden ir, escuchar, practicar, and repeat until you get the right pronunciation. Repetir y repetir hasta que hagamos la pronunciación correcta, ¿verdad? Ese es el objetivo del video. The 3.9 is WH questions with B. This topic we already started, but we are going to continue. Este tema de las WH questions con el verbo to be ya lo iniciamos. De hecho, hemos estado trabajando con where are you from, ¿verdad? Hemos estado, last night we learned about that. But now I'm going to show you more options of WH words. Ahora vamos a trabajar con más opciones de preguntas WH, ¿verdad? O con más palabras de esas. Here you have this video. Aquí tenemos el video, ¿verdad? Básicamente en la plataforma estamos utilizando what, where, how, who, and that's it, in where, ¿verdad? Este where ya lo hemos estado usando nosotros también en las prácticas. Adelante, Karen. Good evening, teacher. Hi.
Tengo una consulta. Adelante. Si una vez que pasamos esta parte, ya el lunes de la otra semana, ¿podríamos seguir practicando si necesitamos reforzar lo que ya vimos? Yes. ¿Podríamos seguir practicando o se cierra la plataforma para esas partes? No, the platform continues open. La plataforma continúa abierta, uh-huh. pero digamos que las ponderaciones de los ejercicios ya van quedando acumulados. You can go back and look and watch the videos and practice many, many times, but the exercise need to be completed. Usted puede regresar para escuchar los videos y ver el contenido, pero el puntaje de su ejercicio sí debe de quedar cerrado, por decirlo así, hasta el midterm exam, ¿verdad? Porque hasta ahí es como la meta que tenemos para la próxima, para completar este fin de semana. From Monday on, we will start section 4. Del lunes en adelante estamos ya en la sección 4 y perfectamente podemos seguir haciendo prácticas de algunos elementos que ustedes quieran fortalecer de las secciones anteriores, but we go mostly on section 4 and the last week on section 5. ¿Sí? Okay. Miss, ¿y cuándo es el examen entonces? ¿Cuándo hay que tomarlo? You can take it tomorrow, you can take it Saturday, or you can take it Sunday. Whenever you have the time, but during this weekend. Okay. ¿Verdad? El examen usted lo puede tomar mañana, lo puede tomar el sábado o el domingo, pero para el lunes ya el examen debe estar completado, ¿sí? Okay, esa es la meta. Entonces, so you need to check to have a space, a time, and an appropriate place to do it without interruption. Lo que yo les recomiendo, ya van a ver, el examen está fácil, pero está largo. Entonces, lo que yo les recomiendo es que decidan un espacio durante el fin de semana para dedicarse a esto y se aíslan, ¿verdad? En un lugar donde no los interrumpan para que se concentren, para que escuchen, porque van a tener que bajar algunos audios que están ahí, ¿verdad? Como en los ejercicios y poder completar, ¿verdad? Es algo rápido, no es complicado. Karen Stephanie, adelante. Ahora que dice que el examen va a ser largo, ¿hay un tiempo límite para hacerlo? No. O, si me tardo 2 horas, por decirlo así. No, usted se puede tomar el tiempo que necesita. De hecho, yo les recomiendo que lo exploren primero. Hoy lo vamos a explorar, ¿verdad? Pero les recomiendo que you download, que bajen. Por ejemplo, hay una parte de audios. Yo les recomiendo que lo bajen, que lo escuchen y que hasta que ya estén seguros de lo que han escuchado y preseleccionado la respuesta, ustedes responden. ¿Verdad? Para que no tengan que estar intentando, tratando de corregir, ¿verdad? Sino que de una vez traten de responder. Y podemos estar, o sea, vaya, como vamos a estar bajando y todo, como que eso, entrar para evaluarlo y todo. Y podemos salir y después volver a entrar, o una vez entremos ya no podemos salir. Yo tengo entendido que podría tener como 2 intentos máximo. ¿Verdad? Entonces, por eso yo les recomiendo que primero, como van, no les está corriendo tiempo, ¿verdad? Lo primero es descargar el audio, lo escucho y tengo la pantalla ahí, ¿verdad? Y estoy tomando notas de lo que yo escucho, lo que veo, y luego ya me dedico a completar esa parte. Adelante, Wilfredo. Good evening, teacher. Una de las cosas que he identificado en la plataforma es, yo creo que también dentro del examen quizás pueda que tengamos esa particularidad, es que cuando se nos pregunta algo o se escribe algo contractado, la respuesta tiene que ser contractada. Y si lo hace al inverso, la respuesta tiene que ser así, porque algunas prácticas que estaba haciendo, me he fijado que cuando lo hacía de la forma larga, pues no me la tomaba en cuenta. Es hasta correcto. Que lo hacía. Ajá. Entonces, eso es lo que he estado identificando. Entonces, supongo yo que dentro del examen sería lo mismo. Sí, es lo mismo. Y también es lo mismo el hecho de los apóstrofes. Yo les pido que de verdad revisen el equipo en el que van a trabajar y que ubiquen en el teclado dónde está el apóstrofe, porque a veces los teclados tienen configuración en inglés o configuración en español, y eso mueve los caracteres, ¿verdad? Entonces asegúrense de saber dónde está el símbolo de apóstrofe, porque si le ponen el símbolo de tilde, le va a dar error, chicos. Entonces,
Hay que asegurar esos detalles, por eso les digo que busquen un tiempo donde ustedes puedan dedicarse y que no tengan interrupción y que tengan sus audífonos, que tengan todo lo que van a necesitar, ¿verdad? Y sobre todo no se pongan tensos porque el examen es un acumulado casi de todos los ejercicios que se han venido haciendo, ¿verdad? Entonces prácticamente ustedes ya trabajaron ejercicios bastante similares y no son complicados, ya lo van a ver. Adelante. ¿Cuál es la diferencia de la tilde con el apóstrofe? La tilde solo se usa en español, ¿verdad? Porque solo en español tildamos las palabras, en inglés no. En español prácticamente no usamos el apóstrofe. El apóstrofe no es un carácter que corresponda a la lista de caracteres en español, sino que solo en inglés, ¿verdad? Están opuestos. Pero mi pregunta es, ¿cómo lo voy a diferenciar? Ah, ok. El apóstrofe es como una comita. Imagínese la coma invertida en el lado superior. O sea, una coma al revés, por decirlo así. El apóstrofe es una coma al revés. En cambio, la tilde es un palito, ¿verdad? Semidiagonal. Ajá. Yo lo que hago para identificarlo bien es que me voy a los insertar símbolo de Word. Abro una página en Word. Y me voy a insertar símbolo y ahí busco el apóstrofe y a veces lo logro sacar con teclas, ¿verdad? Control y algunas teclas. Pero lo ideal es que usted lo ubique donde está en el teclado. Uh-huh. Vale, gracias. Ok, no sé si eso ayuda, espero que sí. Ok, 3-11, vamos a ver cómo contestamos esto. Veamos. Ahorita nos hace falta, ¿verdad?, ir a ver las demás WH, pero básicamente este es una conversación donde usted tiene que seleccionar la pregunta correcta. Who's that? ¿Quién es ese? Where is he from? ¿De dónde es él? What's his name? ¿Cuál es su nombre de él? Entonces, si ustedes ven en todo el ejercicio, son las mismas preguntas, al menos en la conversación 1, son las mismas. Entonces, you have to look for the best, that best complete the question, la que mejor complete la pregunta, ¿verdad? In conversation 2, again, what is Istanbul like? Este, what is Istanbul like, es cómo es Estambul, ¿verdad? Pero se dice así, what is Istanbul like? Where are you from? ¿De dónde eres? What's your last name? ¿Cuál es tu apellido? So, those are the same, y son las mismas respuestas para las preguntas del set 2, conversation 2. For conversation 3, we have other 3 choices. What's she like? Es como, ¿cómo se ve ella? What's she like? Descríbela. What's she like? How old is she? ¿Cuántos años tiene ella? ¿O cuál es la edad de ella? How are you? ¿Cómo estás? So, they are the same. Son las mismas, ¿verdad? So you have to look where each one fits better. Usted tiene que ver a dónde encaja mejor esa pregunta, ¿sí? So that's the exercise. Ese es el ejercicio. Okay, 3-12. In this class, you will learn adjectives which describe the personality and appearance of people. Aquí vamos a, en esta clase, ¿verdad? En la plataforma, usted va a aprender a través del video los adjetivos para describir physically, físicamente, and the personality. And I will provide you more. Yo les voy a dar más también en el material y ahora vamos a ver adicionales. But for example, handsome, guapo. Pretty, bonita. Vea que para el caballero yo digo handsome o digo good looking. Y solo para las chicas yo digo pretty or beautiful. ¿Verdad? Eso lo vamos a aprender también. Thin, quiet, shy, talkative, que habla bastante, ¿verdad? Funny, divertido. Serious, like this. Friendly, amigable. Heavy, alto, ¿verdad? Fortachón o fortachón al menos. Short, cuando hablamos de bajito o de alguien de estatura baja, decimos short, no decimos small, decimos short cuando es una persona. Y tall is the opposite, el opuesto, ¿verdad? Bajo, short, alto, tall. So you have this information in this video. Todo eso está acá en este video.
And here in the knowledge check of the 314, you have this audio. Vean, I need that you can go and download the audio. De nuevo, tenemos que ir y bajar el audio. Y dice, Karen is. Y escuchar, ¿verdad? ¿Cuál es la descripción de Karen? Short or tall. ¿Bajita o alta? Marco is. Heavy or thin. Así, musculoso o fuerte o delgadito. Elena is. Friendly or shy. Amigable o tímida. Andrew is. Funny or serious. Andrew es divertido o es serio, así. Okay, that's it. So you have to pay attention to what the conversation says. Tienen que poner atención y escuchar bien a lo que dice el audio para poder responder. Okay, let me go. Vamos a ir al siguiente. Y aquí ya llegamos al midterm exam. Este es el exam, ¿verdad? Tenemos varias partes. We have from H to, I think that, H. De la A a la H, si no estoy mal. Okay, the first part is listening. La primera parte es listening. So you have to download this audio. Usted tiene que bajar este audio y escuchar. Look, we have 1, 2, 3, 4 questions. Tenemos 4 preguntas. We are in this listening exercise, we are evaluating alphabet. We are evaluating numbers. We are evaluating prepositions. En preposition. Esas 3 cosas estamos evaluando. Alfabeto, números y preposiciones. Eso ya lo vimos. Entonces, you have to be careful and pay attention. Tienen que ser cuidadosos. Por eso les digo, entren con tiempo y lean primero. Yo las leí, las comparé y vi cuál era la diferencia entre cada una. Y por ejemplo, aquí dice said A. C-K-A-R-Y, pero en la otra dice said A, C en lugar de K dice H, A-R-Y, ah, so this is the difference, es una letra de diferencia, ¿verdad? Entonces usted tiene que mirar para los detalles y luego escuchar, ¿verdad? La otra dice Z-A-C-H-E, en lugar de A es E, vea, R-Y. Okay, so that's the difference. Esa es la diferencia entre los 3. So you have to be careful at listening what's the right answer. Entonces usted tiene que tener cuidado al escuchar y seleccionar la respuesta correcta. Okay, Sue's phone number is, okay, look, pay attention. Veamos esta serie de números. ¿Cuál es diferente? The last 4, ¿verdad? 71. Yes, los últimos 4, okay? All of them are similar. 718-555-718-555-718-555. But this says 8781. And the other one says 8881. It's an 8. Okay? 8 is the difference. 88771. So the 7 is the difference, right? Okay. The is in the back, so you need to look if it says CD player, cell phone, or camera. Here, the man's wallet is under his desk, in his pocket, or in his book bag. You have to pay attention and listen carefully, okay? So, the next part is to complete the conversation. In this part, what you have to do is to use the possessive. Do you remember the possessive? ¿Se recuerdan de los posesivos? Vimos los possessive adjectives y los possessive pronouns, pero aquí solo estamos evaluando possessive adjectives. My, aquí están, my, your, his, our, or her. Ok, that's it. Eso es lo que se está evaluando únicamente, only. So, look, it says Matt. Matt dice, Tony, this is my friend. Y luego, name is Jennifer Miller. Me disculpo que aquí hay un, debería de ser una mayúscula, una capital letter. Esto es un errorcito de dedo. Pero cuando yo veo Jennifer Miller, I see that this is a lady. So is she, es ella, ¿verdad? Entonces, el possessive para ella, ¿cuál es? Her.
Hair, ok. Entonces yo digo, her name is Jennifer Miller, right? Y luego dice, Jennifer is in English class. Entonces, si se la estoy presentando, no puede ser ella está en su clase de inglés, sino que algo tenemos en común con ella, ¿verdad? Entonces es our, nuestra clase de inglés, our English class. Y Tony dice, nice to meet you. Tony pregunta, what's, aquí ya está interactuando de manera directa con Jennifer, vea, entonces ya no es her, sino your, ajá, porque me estoy dirigiendo a ti, ¿verdad? Your. What's your last name again? ¿Cuál es tu apellido de nuevo? Y ya dice Miller. It's Miller, ¿ok? Next, complete the conversation. Fill in the blanks with the correct form of be. Esta está bien fácil, ¿verdad? Vamos a buscar las formas correctas del verbo to be, obviamente en affirmative y negative, ¿verdad? Afirmativo y negativo. ¿Cuál es la forma correcta del verbo to be para I? I am. Para he, she, it? Is. Is, ¿verdad? Para you? They. Are. Y para we y they? Are. También, ¿verdad? Are, ok. Entonces vean, eso es lo que vamos a hacer. Excuse me, you, entonces ¿cuál corresponde? Are you Mrs. Brown? Y él dice no. I am. I'm not. I'm not. Ajá, y ahí sigue, ¿verdad? Entonces you have to pay attention for the logic of the conversation. Y aquí ya seguimos con la lógica de la conversación, ¿verdad? Ok, letter D. Check the correct response. Bea, do you remember that when we started, I show you some formal greetings, informal greetings, to say hello, to say goodbye. Ok, estos son saludos iniciales y de cierre, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien me dice, goodbye, have a nice day. ¿Qué de las tres respuestas tiene lógica? Thanks you too. Porque se está despidiendo, ¿verdad? Se está despidiendo, no me está saludando de entrada. Ok, see you later. Okay, bye bye. Okay, bye bye. Excellent, very good. So that's the correct expression, la expresión correcta para que tenga lógica con lo que me están diciendo, ¿verdad? Okay, letter E, complete the questions and answer correctly. Okay, in this case, we are evaluating the demonstrative adjectives, right? Los adjetivos demostrativos, ¿se recuerdan? This, singular. Close these singular plural close. Aquí solo estamos evaluando los que están con objeto cercano, ¿verdad? Singular y plural. No estamos evaluando that y those. Yo les mencioné que eso era adicional, ¿verdad? Que si yo se los estaba proporcionando. Vea, cuando dice what are, yo de entrada aquí cuando veo este are, sé que esto es plural. Entonces, ¿cuál sería? These. What are these? Y aquí digo, this, there, or it's. There, porque ese es plural. Así es, their earrings. Ellos son aretes, their earrings. Y así continúa, ¿verdad? Ok, perfect. Next. Complete the conversation, use the correct prepositions. Aquí estamos evaluando prepositions. So you have to look the picture, look at the picture. And then look the two objects, okay? Vamos a ver los dos objetos que están comparando. Where are the keys? ¿A dónde están las llaves? Y luego dice la respuesta, they are the briefcase. Ah, entonces la comparación es en relación al maletín, ¿verdad? The briefcase, al portafolio. Es on. On, ¿verdad? Entonces tenemos on, next to, under, in front of. So you continue, okay? On, next to, under, in front of. So you have to look which is the correct answer. Tenemos que ver cuál es la respuesta correcta y utilizar esas preposiciones. Okay, G, complete the conversation. Complete the conversation with the correct answer. Aquí esta conversación ya la hicimos en uno de los ejercicios, en uno de los homeworks. Ajá, entonces aquí esta ya la tenemos resuelta, ¿verdad? ¿Sí? ¿La recuerdan?
que estuvimos trabajando y explicamos que cuando aquí dice plural estamos hablando de we, ¿verdad? We. No, we aren't. We are from Kyoto. Ok, yeah. Está cortito, está bien fácil. H, complete the conversation. In this case, we are evaluating WH questions. Aquí estamos evaluando las preguntas WH. Y como ya les decía, estamos usando who, who's that, quién es ese, where's he from, de dónde es, what's his name, cuál es su nombre. Ok, so that's what we are going to do here. And I think we finish. Creo que ya, eso es todo. Entonces, si ven, it's not difficult, no está difícil, but it's a little bit long, pero está un poquito largo, ¿verdad? So you need to take your time. Entonces, tiene que tomar su tiempecito para completar. Ok, do we have questions so far? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Sí? ¿No? No. Ok, chicos, entonces, en honor al tiempo, voy a desarrollar los contenidos. No creo mucho que tengamos tiempo de practicar ahora, por eso les decía que las prácticas las vamos a hacer el lunes. Dice alguien que dejó a medias el examen. Bueno, esperemos que le haya guardado las respuestas. Si no, las van a tener que volver a hacer. Chicos, no hemos tomado la captura. A ver, open your cameras, please. Me emocioné explicándoles el examen. Open your cameras, please. Ok, thank you. Ok, excellent. So let me... Ahí está, chicos. Se ven bien guapos todos. Ok, let's share. Vamos a compartir. Vamos a ir en orden. Ok, ¿qué vamos a estudiar de los números? Ya los habíamos visto ayer, ¿verdad? No me voy a detener mucho en esto. Dijimos que teníamos que hacer unas pronunciaciones correctas entre 11 y 19 para que no se nos fueran a confundir con la escena, ¿verdad? Entonces decimos 11, 12, 13. Hacemos un énfasis acá. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Lo tenemos que hacer con este teen, ¿verdad? Así como nos enseña el video de la plataforma, para que no se nos confunda con 40, 50, 60, 70, 80, or 90. Ya sabemos que de 20 on, de 20 en adelante, we combine with the units. Combinamos con las unidades y así decimos 21. Aquí decimos 20 or 20. ¿Verdad? Normalmente en el British English, en el inglés británico, ellos dicen 20, así con la T bien marcada. Pero en el American English, they say 20. Y está bien, ¿verdad? So, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Y lo mismo haríamos con 30. 31, 32, 33, 34, and so on, until we get 39, and then 40, and so on, until we get to 99, 100, 101. Vea que cuando ya llegamos a 100, para decir la unidad, decimos and one, 102, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000, 1,000. Then 1,001, 2,002, 10,000, 100,000, 1 million, 10 million. Y vea cómo se leen estos números grandes. You don't worry about this. No se preocupen por esto porque we are going to learn little by little. Vamos a aprender poco a poco a decir cantidades grandes. But what we do is basically we take the millions, tomamos los millones, then the thousand, después los miles, and then the hundreds, y después los cientos, y decimos 123 million, the first three, right? 123 millones, 456,000, 456,000, y luego 789, 789,
And that's the way you read it. Y así se lee. Okay, this is numbers, but basically I want you to remember and to learn how to say your age. Básicamente aquí vamos a recordar cómo decimos nuestra edad y cómo no se dice. When I'm going to say my age, I use the verb to be plus the number plus years old. Decimos, utilizamos el verbo to be, el número de años que tenemos y la palabra years old. So I say, I am 23 years old. You are 16 years old. He is 32 years old. Mary is 45 years old. Look, vea que estas dos palabras, years old, siempre van juntas, ¿sí? Entonces, aquí dice, years old is optional. Son opcionales. You can say, I am 23. Usted lo puede dejar hasta el número. I am 23. O puede decir, I am 23 years old. But years plus old are always together. Pero estas dos palabras siempre están juntas. Entonces, lo que es incorrecto es decir solamente I am 21 years. Eso sí es incorrecto, ¿verdad? Porque las palabras estas van juntas. Entonces, o dice I am 21 o dice I am 21 years old. Pero no I am 21 years, ¿ok? ¿Qué hacemos con los bebés? How do we say the age of the babies? With babies, you can use months. Los meses, ¿verdad? Months instead of years, en lugar de años. For example, the baby is 4 months old. El bebé tiene 4 meses. Or she's 9 months old. Ella tiene 9 meses, ¿ok? Veamos. No hay ningún otro verbo que se utilice para decir la edad en inglés. Yo lo que recomiendo en esta parte es que no traduzcan el español porque no les va a hacer sentido. A mí me han dicho teacher, pero si en español se dice yo tengo, entonces ¿por qué en inglés no se dice I have? No, no es correcto. No es una traducción literal, ¿verdad? Entonces en inglés se dice I am y el número de años que usted tiene, ¿verdad? Entonces por eso aquí dice be careful in English to say the age. We use the verb to be and not another verb. Ningún otro verbo, ¿verdad? Solamente el verb to be. And you say, I am 12 years old. Y eso es equivalente en español a decir, tengo 12 años, ¿verdad? Y así es correcto en inglés. No hay otra forma de decirlo. Aunque en español no nos haga sentido. Usted dirá, yo ser 12 años viejo, no me hace sentido. No, no le va a hacer sentido, pero así es como se hace en inglés. Así se dice. I am 12 years old. ¿Ok? Y usted lo puede decir en numbers. En números, como está acá, or letters, o letras, ¿verdad? Entonces aquí se los he tachado, ¿verdad? No se dice I have 18 years old, or I have 18, or I have 18 years. No, se dice I am. Y ya vamos a ver cómo se dice cuando estamos hablando de una tercera persona. So the example, he is 40 years old. Aquí estamos hablando de él, mire. He is 40 years old. The grandfather, que también podría ser he, is 71 years old. The dog, el dog es it, ¿verdad? Pero aquí decimos the dog is 3 years old. The baby is 5 months old. Okay, now let's do this exercise. Hagamos este ejercicio, vea. Here I have some pictures of some people and pets, mascotas también. And it says, Sally. Sally is a lady, but the question is, how old is Sally? The answer is, she is 30 years old. So I need 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Necesito 8 voluntarios, chicos, para preguntarles. Ok, Karen, ahí tenemos a Karen. Karen, how old is Sam? Yo, ¿verdad, Miss? Somos sí, tres, Karen. Sí, perdón, Karen Renata. Excuse me, Karen Renata. How old is Sam? Karen she, Renata. Okay. She. He. Very, he. How old is Sally? Sam es masculino. Ah, Sam, entonces, Sam. Sí, entonces okay. Es so, he. Okay. He is 17 years old.
Excellent, very good, thank you. Thank you, Karen Renata. José Carlos, how old is Robert, José Carlos? He is 5 years old. Very good, thank you. Lilian Sarai, Lily, how old is Lord? Como mencionó antes, se usa el de, ¿verdad? It, it. It, ah, ok. It, Lord. No, it is, o puede decir Lord is or it is. Si no dice el nombre del perrito, usamos it. Y si no, usamos el nombre del perrito, ¿ok? Lord is 3 years old. Very good, excellent. Karen Stephanie, how old are Nelly and Fred? They are twins, son gemelitos y tienen 12 años. Nelly es la niña y Fred is the boy. Ay, ay, sí, ya me poncho. They. Por eso dije que son gemelitos, son dos. Uh-huh. They. They are 12 years old. Very good, excellent. Great, excellent, very good. Okay, let's see any other volunteer. ¿Tenemos alguien más? Si no, le vamos a pedir a Mónica. Ok, Mónica, how old is Grace? Es una niña. Sí. Ok, she is 3 months old. Very good, thank you. Xochitl, how old is Lucky? It is 4 years old. Thank you, very good. Jorge José Espinosa, how old is John? He is 84 years old. Excellent, thank you. Jacqueline González, how old is Matthew? The last one, el último, Jacqueline. No sé si nos escucha. Ok, si no le vamos a preguntar a Carla Alejandra. Carlita, how old is Matthew? Hola, no me escuchan las chicas. Vamos a ver, quizás tienen problemas con el audio. Marcos Josué, how old is Matthew? He is 2 years old. Okay, thank you, Marcos. Very good, excellent. Okay, let's continue. Veamos acá. Vamos por el tiempo, ya no los mando a los breakout rooms, sino que lo vamos a hacer acá este ejercicio. Pero, uy, permítanme. Ay, sorry, tuve que salirme, chicos. Ahorita vamos a hacer el ejercicio, solo denme un segundo. Ay, 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 ay. Permítanme, voy a regresar a la presentación, es que tengo acá. Ok. Ok, lo vamos a hacer acá juntos. Para hacerlo rapidito y que todos podamos participar. Vamos a ver, voy a trabajar con Saúl. ¿Está por aquí Saúl Alfredo? Solo le voy a hacer una pregunta cortita, ¿verdad? Ok, Saúl. Saúl, how old are you? Me puede decir una edad cualquiera, no me tiene que decir su edad de verdad. How old are you? Entonces, I am 20 years old. Ok, very good, excellent. Carlita Alejandra, how old are your parents? La edad de uno de sus papás, they are? Ok, they are 38. Ok, 38 years old, very good, thank you. Karen Cardosa, do you have brothers or sisters? Yes, I have 20 years old. No, perdón, creo que no me expliqué bien. ¿Tiene hermanos o hermanas? Entonces ahí la respuesta sería yes o no. Yes, I have a brother. A brother, ok. Entonces ahora voy a la siguiente pregunta. And how old is your brother? He is 20 years old. Okay, very good. Excellent. Thank you.
Vanessa Ramírez, do you have children? ¿Tiene niños, Vanesita? ¿Hijitos? She's, I not. No le escuché. No, no entendí, perdón. Do you have children? ¿Tiene niños? Sí. No le comprendí muy bien la respuesta. La pregunta es, acá, estamos acá. How old are your children? Entonces la primera pregunta es, do you have children? Si tiene hijitos, ¿y qué edades tienen? We are not. Ah, entonces I don't have. Entonces sería I don't have children. No tengo niños, ¿verdad? No tiene niños. Vamos a ver. ¿Alguien que tenga bebés o niños chiquitos que me quiera responder la edad de uno de sus niños? Vamos a ver. ¿Quiénes son papá o mamá? Mónica. I have a son. Ah, okay. Okay. Tell me about your son. He is 13 years old. 13 years old. Very good. Excellent. Okay, you see, we were using this for real life conversations. Si se fijan, hemos utilizado las preguntas de la edad y hemos dado las respuestas, ¿verdad? En una conversación de la vida real. Thank you, Norman, and thank you to all the participants that helped me. Thank you, Vanessa, and all the people that helped me to complete this. Gracias a quienes me ayudaron a completar la conversación. Okay, in the materials that I will upload, it's going to be here, this extra, for you to continue practicing. En los materiales va esta lámina también para que ustedes continúen practicando, okay? Okay, I'm going to stop sharing and I will go now to the next topic. Voy a dejar de compartir, chicos, y vamos a ir al siguiente tema, que serían las WH words. Solo denme un segundo. Vamos un poquito rápido porque básicamente... Adelante. One question. Yes. ¿Subió al Drive algún material hoy o ayer? Sí. Sí, ya está subido lo de, creo que ya estamos, permítanme que no era esto. Ya está subido, chicos, todo lo que vimos ayer, en efecto. Siempre lo busqué con la fecha, perdón, lo busqué con la fecha y solo me aparece hasta el 2, pero no me aparece el 3. Alguien más no lo ha visto o alguien sí ya lo vio, porque sí lo subí en el mismo link. Encontré hasta el número 7, la sesión 7. Ah, no se preocupen por los números de sesión. Solo vean que el material corresponde al del día anterior. ¿Sí? Sí, es que yo busqué la fecha, si no aparecen por en la fecha 3 no aparece, solo aparece hasta el 2, por eso le pregunto. Pero ya están todos. Sería bueno que reingresen en el mismo link, porque sí, ayer mismo subimos los de ayer. Me avisan si alguien más. Tienen que decir documentos compartidos, como dice Osvaldo. Porque yo les he compartido a ustedes mi carpeta que se llama Principiante 1 en January 2021. Así se llama la carpeta. ¿Sí? ¿Hay alguien más que sí ya pudo acceder a los materiales? Teacher. Adelante. Fíjese que en mi caso no me ha caído, o sea, solo me cae me han estado cayendo unos correos que dice inglés corporativo, P1, 02, 9, 10, PM, no sé qué. Pero a la hora de abrirlo, no puedo abrir el archivo. O sea, no me lo abre como me lo debería de abrir. Ah, ya, ese creo que usted está viendo es el enlace a los videos, ¿verdad? Entonces ahí tendría que ver usted en su computadora por qué razón, si es que no le puede leer videos o qué es lo que ocurre, porque esa nomenclatura que me está dando es la de la playlist, de la lista donde están los videos. El material que yo les he compartido está en un enlace de WhatsApp, en un enlace que los he compartido a través del WhatsApp, pero de nuevo eso es material adicional, ¿verdad? No debería preocuparles no tenerlos para el examen porque eso es algo adicional. Con lo de la playlist sí hay que revisar porque le da error. Ajá.
Ese es el problema, que yo en el grupo no veo ningún enlace donde haya algún documento o algo. ¿Y usted está en el grupo de WhatsApp desde el inicio? Porque sí. Tendría que ir a las conversaciones primeras, porque ahí está, se los he compartido varias veces. Si no, tal vez alguien de los compañeros me puede hacer el favor de reenviarlo, ¿sí? Sí, es que usted al principio envió un documento. Bueno, quiero que aquí los tengo. Ajá, ok, ahí están. Okay, pero chicos, pero no están los que hemos visto anteriormente, solo está lo del principio. Revise nuevamente porque pero sí, es verdad, teacher, que es el mismo enlace que estamos usando. Es el mismo. Es a ese mismo tiene que entrar. Uh-huh. Exacto, a ese mismo. Así es. Teacher, ahí acabo de enviar una captura de Google Drive donde aparece todo el material que he enviado. Y si revisas las fechas, no aparece el del 3. Entonces, no sé si es que... Lo que pasa es que no subo todos los días. Es que, no necesariamente subo, sino que son, al terminar la clase, yo les subo el material. Tienen que asegurarse que es el material que ya han visto. Porque no subo material antes, sino después. Hasta que ya lo hemos visto. Adelante. Fíjese que yo también estuve buscando el material. Y sí, como dice el compañero Wilfredo, no lo tengo. ¿Alguien me puede compartir, chicos, nuevamente el enlace al grupo de WhatsApp para que lo accedan? Sí, ya está en el WhatsApp. Teacher, ahí se los acabo de compartir. Muchas gracias. Uh-huh. Ok, ¿quién tenía la palabra? Si me disculpan. Alguien quería hablar, pero tenía varias voces al mismo tiempo. Creo que era yo, teacher, pero okay, era Karen. Lo mismo de que ya, que lo habían subido allí al WhatsApp para que... Uh-huh, ya está ahí. Pueden ingresarlo. Uh-huh. Sí, ya están ahí todos. Tal vez no van a ver que todos los días se sube porque yo lo subo hasta que hemos cubierto todo el tema. Porque si lo subo antes les puede generar alguna confusión y además que es material adicional, ¿verdad? Recuerden que lo principal es la plataforma. Lo que no es negociable es la plataforma. Esa sí tiene que estar completada toda la sección 3 al día domingo, ¿verdad? Por eso estamos haciendo el esfuerzo de avanzar un poquito más. Porque ya el lunes que vengamos a clase, todos vamos a estar ya en la sección 4, ¿verdad? Ok, Marco, veo que tiene la mano levantada. Teacher, digamos, solo para aclarar, digamos que ahorita, como ya terminamos la sección 2, usted actualizó todos los documentos de la sección 2. Entonces, cuando terminemos... Todo hasta la sección 2 completa, sí, y ahorita y hasta la sección 3 a la mitad. Ahora yo les voy a subir todo lo que estamos viendo ahorita. Por eso me urgía, pero ya el tiempo ya se me está terminando. Por eso necesito que avancemos, porque necesito presentarles dos cosas más. Ah, ok, está bien. Ya. Sí, entonces, si les parece, si ya resolvimos lo del WhatsApp, si ya sabemos que está en el Drive, eso es adicional. No necesitan de ese material obligadamente para resolver el examen, porque la prioridad es la plataforma, ¿verdad? Eso es. Lo demás es adicional solo para efectos de práctica. Ok, chicos, vamos al siguiente. El siguiente que les quiero presentar es WH questions, ¿ok? ¿Qué son las WH questions? Son preguntas que nos sirven para generar respuestas más completas. For example, I use who to ask about a person, ¿ok? Who's that man? That's Peter. Para preguntar de quién, when I want to ask about quién, I use who, okay? I use where. Ahorita no están bromas. Voy a poner mute, chicos, para que podernos escuchar. Okay, ahí está. Where. When I use where is when I'm going to ask about a place. Where do you live? I live in London. Where? ¿Dónde? When, I use when I'm going to talk about time. When did he arrive? ¿Cuándo llegó él? ¿O cuándo arribó él? In the afternoon. So when is cuándo. Why, I use why when I ask for a reason. Why did you leave? Because I was tired. Why, pidiendo una razón. ¿Por qué te fuiste? Porque estaba cansado, ¿verdad? Entonces este why es por espacio, qué y símbolo de interrogación en español, ¿verdad? Y el because es el porque, va unido y sin interrogación en español porque es cuando voy a dar una explicación. Entonces igual, ¿verdad? Why, pregunta, because, respuesta.
How? When I ask about manner. ¿Cómo? How did you go? ¿Cómo fuiste? By car, en carro. What? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Nothing, nada. I use what to talk about an object, idea, or action. ¿Ok? Recuerden que siempre usamos qué para preguntar acerca de un objeto, una idea o una acción. Choice. Cuando a mí me dan a escoger algo, for example, if you say, which car is better? Let's imagine that I have 3 or 4 cars here. Yo tengo 3 o 4 carros acá. Y usted me pregunta, which car is better? ¿Cuál es mejor? And yes, I say the red one, el rojo. But I have to choose from a list. Tuve que escoger de una lista o de un grupo, ¿verdad? De un abanico de posibilidades. Possession, whose? Whose book is this? ¿De quién es este libro? It's mine. Es mío. Whose? Whose? ¿De quién? Entonces, repitiendo, who, quién, where, dónde, when, cuándo, why, por qué, how, cómo, what, qué, which, cuál, whose, ¿de quién? And here we have more. I have here, for example, what time? Estas ya ven que van, son compuestas, ¿verdad? Estas no están en la plataforma, pero se las voy a explicar brevemente más adelante. Later on, we will work with them. Vamos a trabajar con ellas. What time? ¿A qué horas? What time did he call? ¿A qué hora llamó? At 7, a las 7. O for time, for description, what kind? What time? ¿A qué hora? What kind? ¿Qué tipo? What kind of car is it? ¿Qué tipo de carro es? A hybrid, uno híbrido, ¿verdad? When I'm going to talk about quantity for countable nouns, cuando yo voy a preguntar cuántos, pero de aquellas cosas que se pueden contar por unidad, one by one. For example, how many beds are there? 3. ¿Cuántas camas hay? 3. How much? ¿Cuánto? Singular. When I'm going to talk about things that I cannot count individually. Cuando pregunto de cosas que no puedo contar individualmente. How much tea is there? ¿Cuánto te queda? A lot, bastante, ¿verdad? Later on we are going to talk about these two. Más adelante vamos a aprender acerca de la diferencia entre uno y otro. How long? How long did you stay? 2 weeks. ¿Cuánto tiempo estuviste? La duración, 2 semanas. Frequency, frecuencia, how often? ¿Qué tan a menudo? How often do you go? ¿Qué tan a menudo vas? Every day. How far? Distancia. How far is the town? ¿Qué tan lejos es el centro? 1 mile away, 1 milla de distancia. How old? How old is your sister? She's 27. Okay. Aquí estamos aplicando, ¿verdad? Lo que les acabo de enseñar. How old are you? I am 27. How old is your sister? She's 27. Okay, very good. I have here in the material more, and this is in Spanish. Solo para refrescamiento, aquí están en español las más comunes y las que estamos usando en la plataforma, ¿verdad? Who, when, how, what, where. Y tenemos adicional whose, why, and which. Ok, ahí están de nuevo. Questions. ¿Cómo utilizamos esto en las preguntas de la vida real? Where are you from? ¿De dónde eres? What time is it? ¿Qué hora es? Why are you late? Nos pregunta el jefe, ¿verdad? Why are you late? ¿Por qué llegaste tarde? How much money do you have? ¿Cuánto dinero tienes? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Whose apple is this? ¿De quién es esta manzana? Which instrument do you play? Which instrument do you play? ¿Qué instrumento tocas? How many people are there in your family? ¿Cuántas personas hay en tu familia? Who is your favorite actor? ¿Quién es tu actor favorito? How are you today? ¿Cómo estás ahora? How old is your mother? ¿Cómo está, qué edad tiene tu madre? How long is your vacation? ¿Cuánto tiempo es tu vacación? Okay, in the material you have here the structure. En el material tenemos aquí la estructura que ya la habíamos venido trabajando con where are you from. Y aquí vemos que
tenemos una question word, la pregunta, ¿verdad? Question word. Luego el verbo to be en su conjugación correcta. And then the subject, en relación al sujeto, ¿verdad? Ok. As an extra homework, como tarea adicional, when you have finished all about the platform, cuando hayamos terminado todo lo de la plataforma, you can join with arrows. Van a unir la pregunta con la respuesta. And here you have to write the correct WH. Aquí vamos a escribir la palabra correcta WH para completar la pregunta. According with the answer, que haga sentido con la respuesta que tenemos acá, ¿verdad? And here you have to choose the right answer to complete the question. Aquí también vamos a escoger la WH correcta para completar la pregunta siguiendo la lógica de la respuesta. For example, number one, how, where, or who? ¿Cuál creen que es la respuesta? Where do you live? I live in Mexico City. Very good. So you have to solve from number 2 to number 16. Les quedan 15 de práctica, ¿verdad? And that's it. Y ahí terminamos, ¿verdad? Ahí tenemos más preguntas que ya no vamos a poder trabajarlas esta semana, pero la próxima podríamos para preguntar acerca de la comida. What is your favorite dish? Why do you like it? When do you eat it? How often do you cook it? ¿Verdad? Or to talk about friends. Who is your best friend? How often do you see him or her? Where does she live? How does she help you? What is your favorite music? Why do you like it? When do you listen to it? Who is your favorite singer? Your hobby. What are your hobbies? How do you like them? When did you start them? Holidays. What is your favorite holiday? Why do you like it? What do you eat and drink on this day? Where do you spend it? Animal. What is your favorite animal? Why do you like it? Where does it live? What does it eat and drink? So look, that's the way we use them. Esto es cómo lo usamos, cómo usamos la WH questions en preguntas de la vida real. Do we have questions? ¿Tenemos preguntas, chicos? I have a question, teacher. Adelante, Manuel. Bueno, no es una pregunta. Es una imagen que usted puso hace un momento que me llama bastante la atención. No sé si está en el documento que acaban de mandar. ¿Cuál sería? ¿Esta? Es donde están, no, la anterior. Anterior, esa. ¿Todo esto no está No, subido? La otra. Lo voy a subir ahora, chicos. La otra imagen. ¿Dónde está? ¿Para qué? No, la otra. Estas son todas. Esta sería la primera. No, la acaba de pasar. ¿Dónde está? ¿Para qué es cada cosa? Esa, exacto. Uh-huh. Esa la va a subir el documento ahora. Sí, en el Drive. Vale, perfecto. En el acceso al Drive. Ok. Perfecto, gracias, chicos. You're welcome. Ok, chicos. Could you please smile and open your cameras si me regalan su última sonrisa de la noche y las cámaras? Abiertas y luego les voy a pasar la asistencia, ¿verdad? Entonces me van a tener mucha malumbra porque es un poco larga la lista, ¿verdad? Ok, thank you. Ok, let me see. Vamos a ver, chicos, esperen un segundo. Ok, ahí estamos. Ok, perfecto. Let me go to the place to the attendance. Solo espérenme un momentito, chicos, para abrir la lista de asistencia y poder decir sus bellos nombres. Adelante. Tal vez si revisa, porque fue que ya busqué la clase anterior esta. La de ayer y no, en realidad no me aparece. ¿Será que yo no le encuentro? Y ya, sí no. Ya le dio doble clic al link que reenviaron los compañeros. Sí, a todo y siempre. Tengo las 7 nada más. O sea, serían 8. Sí, el detalle es que yo las imprimo para repasarlas. Sí, ya sabemos. Mi trabajo.
pero ahora la estuve buscando y nada. Entonces la busco por fecha porque yo sé que usted la sube un día después, sí, o el mismo día. Ahora seguramente la va a encontrar porque lo que está ahí es lo que he subido. Lo de los números subí ayer algo. Ajá, y subí también, no recuerdo. Eso lo bajé hasta el martes, lo bajé todo eso que está ahí. Ok, entonces tú, lo de ayer no lo ha visto usted, porque sí, ayer subí algo. Sí, ya está lo de ayer subido. Tendría que usted volver a ingresar al link actualizado para poder verlo, ¿verdad? El día de mañana ya va a estar esto subido. Perdón. Ok, chicos, si me ponen mute y me contesta solo a quien voy a llamar, Jorge José Espinosa Romero. Present, teacher. Ok, thank you. José Carlos Rodríguez Linares. Teacher, I am here. Ok, excellent. José Isaías Portillo Ramos. Present, teacher. Ok, Karen Renata Flores. Present, teacher. Ok, Karen Stephanie Ortiz Valles. I am here, teacher. Excellent. Carla Alejandra Salinas Alfaro. I'm here, teacher. Ok. Katia María Granados Cabrera. Katia María. Carla Mariela. Perdón, Carla Mariela Granados. I'm here, teacher. Sorry. Carla. Don't worry. Carla Vanessa. Es que hay dos Carlas. Carla Vanessa Díaz Ramos. Carlita Vanessa. No, ¿verdad? No me contestó. Carla, Katia Lorena Sánchez. Present, teacher. Ok, excellent. Lilian Saraí Monte Galindo. I'm here. Ok, so let me just move here. Permítanme un segundo. Estoy acá con Lilian, ya me dijo que sí. Manuel Alonso Merino Flores. Manuel. I'm here, teacher. Okay, thank you. Marcos Josué. I'm here, teacher. Okay, Katia Lorena Sánchez. No sé si ya la presente. Okay, sí, ahí está. Okay, perfecto. Manuel Alonso Merino. Ya, ¿verdad? I'm here. Okay, Marcos Josué. Tengo el micrófono. I'm here, teacher. Okay, Mónica Vanessa Ramos. I'm here, teacher. Okay, Norman Steve Rivera Alemán. I'm here, teacher. Okay, a Raquel Alejandra Castillo. A Raquel. Raquel. Raquelita Alejandra, no la escuché. No, ¿verdad? Creo que no está Raquel Alejandra. Okay. Raúl Antonio Orantes. Tampoco. Rosemary Carolina Linares. No. Rebeca Ivonne García. Tampoco. I'm teacher. Ok, Rebeca, ¿sí está? Sí. Ok, Rebeca, sí. Rebeca Ivonne, ok, perfecto. Rosemary, sí, no, ¿verdad? Ok, Raúl Antonio. Raúl Antonio Orantes. Okay. Rosemary Carolina Linares. Rosemary Carolina, tampoco. Ok, Saúl Alfredo Barahona Molina. Here. Ok, Tatiana Yamilet Escobar Navarro. I'm here, teacher. Ok, Vanessa Alejandra Ramírez Pereira. I'm here, teacher. Thank you. Wilfredo Hernández Vázquez. I am here, teacher. Okay, thank you. Just let me see. Wilfred, okay. Xochitl Noemí Hércules Durán. I'm here. Okay. Wilfredo Hernández Vázquez, ya estaba, ¿verdad? Jacqueline Stephanie González. González. I'm here. Jessica Alejandra Hernández Palacios. Ok. Y estamos con Jessica Arely Romero. No, ¿verdad? Tenemos con nosotros a Zulma Beatriz Pérez.
Present, teacher. Ok, vean, perfecto. Voy a repetir nada más a quienes no escuché que estuvieron, solo para doble chequear que si están finalmente o no. Carla Mariela Granados. Oswaldo Aristides Méndez Jiménez. Present. Ok, Oswaldo, sí. ¿Quién me contestó? Carla Mariela. Carla Mariela, ok, vaya, perfecto. ¿Está Rosemary Carolina? No, ¿verdad? Raquel Alejandra Castillo. Raúl Antonio Orantes Rivera. Ok. Jessica Alejandra y Jessica Arely. Ok, no están entonces. Ok, chicos, adelante. Dice, perdón, hay una compañera en el chat que le escribe que no la ha mencionado. No me mencionó. Aquí a mí. No mencioné, perdón. Susana Flamenco. Susana, déjeme ver, Susana, si la tengo por acá, denme un segundo. Sigo después de Saúl, creo. Ahorita. Después ahorita. De Saúl creo que voy. Vaya, chicos, ahorita. En la lista. Ahorita la busco, Susana, denme un segundo. Bueno, en lo que me carga el Drive, aunque ya lo tengo acá, les voy a subir el material de los adjectives, chicos, que es un material de apoyo, como les digo, adicional. A lo que ustedes ya tienen en la plataforma, ¿verdad? Ese, lastimosamente, como teníamos varias preguntas, no lo alcanzamos a ver. Lo vamos a ver hasta la próxima semana. Ah. 9 a 10, ok. Susana, a ver, Susana Betzabe Flamenco Figueroa, ¿sí? Yes. Déjenme ver, Susana, si no la habré obviado en la... No, aquí está, déjenme ver. No, está, ya le puse acá. Sí, ya tiene su asistencia, Susana. Ah, muchas gracias por doble chequear. Vaya. Vaya, solo déjenme. Ah, bueno. Ok, gracias. Solo déjenme mostrarles para que no se vayan a confundir. Yo sé que ya es tarde, pero esto es básicamente lo mismo que está en la plataforma, ¿verdad? Estos son los adjetivos para describir físicamente a las personas. Cuando hablamos de altura, decimos tall, alto, short, bajito, medium height, de estatura media. Cuando hablamos de la edad decimos old, viejo, middle age o anciano, ¿verdad? Edad media, young, joven. Cuando hablamos de estructura física o build, hablamos de fit, thin, fat, muscular. Los dibujitos hablan por sí solos, ¿verdad? Y cuando hablamos de la forma de la cara decimos pear, oval, round, square, heart shape. Y cuando hablamos de largo, decimos short. Por ejemplo, the duck has short neck. The giraffe has long neck. Y hay más información, ¿verdad? Adicional. Pero también me gustaría que al finalizar todo lo de la plataforma puedan buscar si no conocen el significado de este vocabulario, que lo puedan ir avanzando. Estos son adjectives of personality for describing people. Estas son palabras que son adjetivos para describir la personalidad de las personas. Por ejemplo, aquí tenemos funny, que nos aparece en la plataforma, ¿verdad? Y están los que aparecen en la plataforma, pero también hay adicionales, ¿verdad? Aquí están los positive traits, aspectos positivos, negative traits, para describir la personalidad de las personas. Entonces aquí hay ejercicios, pero esto pues lo vamos a ver, al menos la práctica de speaking practice, la práctica de conversación la daríamos hasta el próximo lunes. In here you have in the blue box, en la cajita azul, están los adjetivos, las palabras para completar the 15 questions, las 15 preguntas que están acá. Y acá también son ejercicios básicamente de completar. ¿Verdad? But this is additionally. Esto es adicional, ¿verdad? Esto no, solo es un complemento a lo que ya ustedes tienen en la plataforma. Ok, do we have questions so far? ¿Preguntas hasta acá? Everything okay? ¿Todo bien? Okay, remember that if you have questions, you can send it to the chat. Si tienen preguntas, lo envían al chat. Yo este día por la noche o mañana temprano subo el material que vimos ahora, las 3 presentaciones, para que las tengan disponible y de apoyo, ¿ok? Recuerden, todos terminamos el midterm exam el fin de semana y el lunes comenzamos todos la unidad 4, ¿ok?
If you have questions, please let me know. Si necesitan apoyo, si tienen preguntas, me lo hacen saber. Okay? See you. Happy weekend. Be careful. Take care. Good night. Bye-bye. Good night. See you. Bye. Bye.